Oración de la mañana de hoy, martes 20 de junio del 2023. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor toda mi vida, cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. Salmo 145. Te adoro, Señor. Clamo con todas mis fuerzas tu nombre, Señor, porque tú eres el único que me conoces, que me amas tal cual como soy, que me esperas pacientemente. Porque tú eres el único refugio donde nadie puede lastimarme, donde, aunque en esta tierra se viva en guerra, me siento segura, feliz y amada. Te adoro, mi Dios, porque tú me proteges y también envías a tus ángeles a que me sostengan, a que me protejan y me sanen. Bendito seas por toda la eternidad, mi Padre misericordioso. Ten piedad, Señor. Ten piedad, Padre de bondad. Mira que no he logrado cumplir mis palabras, no he pasado un día sin fallarte. Porque soy consciente que vivir tus enseñanzas es entregarme y amar a mi hermano como tú lo haces, y me ha costado hacerlo de forma sincera. Perdona, Señor, mi falta de caridad, de paciencia, de perseverancia y credulidad. Apiádate de mí, Padre bueno, y llena mi corazón de tu amor. Te agradezco, Señor. Señor mío, veo mi alrededor, veo el cielo, veo los paisajes de mi tierra, y me lleno de alegría de saber que todo esto lo creaste para mí. Gracias por amarme con tanta pasión, por entregarme muchísimo más de lo que merezco, por consentirme y apoyarme siempre. Gracias por esta vida, por mi existencia y la de mis amados hijos. Gracias por todos los que me rodean, por permitirme disfrutar y aprender de sus diferencias. Te pido, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana por la Iglesia Católica, para que sus fieles sean fervorosos, caritativos y entregados. Para que crezca en número, para que surjan nuevos pastores, para que cada día llegue a más partes del mundo. Se consolide y evangelice a quienes no te conocen. Te entrego, Señor. Recibe, Padre Todopoderoso, en este día mis hijos. Tú sabes que son mi tesoro más preciado. Cuídamelos de todo lo que pueda lastimarlos. Líbralos de enfermedades y accidentes. Enséñame, Señor, a llevarlos por tu camino, a permanecer en él y amarte con todo su ser. Dales vida en abundancia, Padre misericordioso, que puedan crecer, realizarse y servirte en la comunidad. A ti, Madre Santa, Virgen María, protégeme a mí y a mi familia en este día. Amén. Que tengas un maravilloso día, nuestra Madre Celestial. Interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompañe y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.